Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Palabra del Señor ya rubricada, es la vida del mártir ofrecida, como prueba fiel de que la escala no puede ya empujar la fe divina. Vuélveme, Rey, de luz en su memoria, coraje para el justo en la batalla, de bien de la verdad sin ser victoria, que el dominio vuelve por nuestros mismos allá. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor que es la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre, sin infinidad, y tu Señor Jesús crucificado, el Señor del Espíritu de vida, para vivir con Dios atado. Mi alma está unida a ti, ya que por ti, Dios mío, ha sido quemada mi carne con el fuego. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti, mi alma está sedienta.
sido tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, que alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios me alabarán gustosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque viviste en mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi alma está unida a ti, la que por ti Dios mío ha sido quemada en la carne con el fuego. El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego, así no he sentido el ardor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángel del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto termina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, reina y nave al Señor. Sacerdote del Señor, bendecid al Señor, siervo del Señor, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Aleluya.
Israel, bendecid al Señor, está sanando por hijos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que estancémoslo con hijos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El Señor ha guiado a su ángel y le ha librado del fuego, ha sido extendido de largo. El bienaventurado Lorenzo oraba diciendo: te doy gracias, Señor, porque he merecido entrar en tu reino. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Porque el Señor alaba a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Y los fieles distinguen su gloria y han encubido sus enfiras. Con virtudeza Dios en la boca y espada de los hijos en las manos. Para tomar venganza de los castigo a las naciones, sujetando a los reyes con armonías, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Mi salvación y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Hijo mío, no temas, que contigo estoy yo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido Celebremos, amados hermanos, a Jesús el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que inflamaste con el fuego de tu amor a San Lorenzo, para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio, haz que nosotros te amemos siempre como Él te amó y practiquemos lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, mi dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desde veras y conservas, a ti suspiramos. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
parte, pero tú me dices, no te vas contigo, estoy. Por ti, Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es la carga de mis faltados, expresa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo tu testigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bienvenidos todos a este lugar en donde Santa María de Guadalupe no vino sola, sino en su inmaculado vientre, Jesucristo nuestro Señor. Es el centro precisamente de esta casita sagrada. Vamos a pedirle mucho al Señor en esta Santa Misa por Aurora Mercado Montiel, en su segundo aniversario, difunta, que el Señor la tenga en su gloria, así como a sus familiares. También pedimos por todos sus familiares y amigos. También pedimos por las intenciones de cada uno de ustedes que vienen peregrinando este lugar. Pedimos también por todos los bienhechores, vivos, difuntos, tanto del Cabildo como de la Basílica. Pedimos por los enfermitos, nuestros enfermitos del Cabildo, los padres capellanes también, algún enfermito, vamos a pedir mucho por ellos. Y en esta misa que vamos a celebrar a San Lorenzo, mártir, vamos a pedir por todos nuestros hermanos en tantas partes del mundo, perseguidos, martirizados, por todos ellos, que el Señor los tenga en ese premio merecido de la gloria y que su sangre derramada en la misma cruz de Cristo ayude para la conversión de tantos de nosotros. Vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Odios, celos, envidias, rencores, deshonestidades, cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo. Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Obviamente las lecturas nos van a ayudar para reflexionar, meditar sobre el martirio, que es como una semilla que tiene que morir para dar mucho fruto. Y en el Evangelio también hay una frase fuerte y hay que entenderla cuando dice Jesús: el que busque su propia vida la perderá. Vamos a escuchar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichos son los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se habla del martirio, y así como lo expone la Sagrada Escritura, y como ya lo anunciaba, como ese grano, ese granito, que con un verdadero milagro, con un poquito de agua, tierra, ¡pum!, surge y da mucho fruto. Ese fruto llena de alegría. ¿Cómo no recordar y pasar por mi mente a nuestros mártires cristianos también? Aquí está el Padre Fidel, que ha hecho un extraordinario trabajo de investigación histórica, y yo diría que incluso de reflexión espiritual, de aquellos hermanos nuestros que dieron su vida en aquel momento de persecución de 1926 a 1929. Vamos a tener también la dicha de tener ya a José Sánchez del Río canonizado, ustedes saben, octubre, si no mal recuerdo, iba a estar canonizado. ¿Cómo no recordarlos en esa entrega total de su vida, de su ser, de su fe, de su testimonio? Porque no es la satisfacción por el dolor, no es una enfermedad de ese tipo, no es una enfermedad mental de buscar o llegar a un placer por el dolor en sí, no. Es el entregarse, entregando el mismo amor misericordioso de Dios. Es entregarse en la misma cruz de Jesús. Es por el amor. ¿Y cómo no recordar también a esos mártires actuales? Ya ven, en Medio Oriente la persecución es una cosa horrenda, verlo por los medios de comunicación cómo masacran a tantos cristianos. El padrecito francés, ¿recuerdan? Allá que lo mataron cuando estaba celebrando misa. Yo creo que este padre, imagínate tú, en su parroquia en Francia, pues nunca se imaginó que iba a ser el mártir. Jamás, en ese sentido, pues, de derramamiento de su propia sangre. Y mira, a los 80 y tantos años, el martirio celebrando misa. En su parroquia, en la cristianísima Francia. Es donde menos te imaginas. Pero no se llega a ese punto sin tener verdaderamente todo eso en el corazón, el creer en Dios, el creer en Jesús, el tener una fe profunda, firme en los bienes eternos, que es lo que uno proclama, el no ver por su propio interés. El que busque su propia vida la perderá, dice el Señor. No es el egoísmo, no es la soberbia, no es el andar viéndose a uno mismo y que con ello todo lo demás, todo lo que rodea es un gran temor. La soberbia, el egoísmo nos hace temerosos, muertos de miedo por todo el entorno que nos amenaza. No. Cuando uno estaba con los ojos de la fe bien puestos en los bienes eternos, no hay temor, no hay miedo, sino que es la entrega llena de alegría, como dice la primera lectura. Hay algo que a mí
me conmovió mucho, me movió mucho lo que dice el Papa Francisco cuando estuvo aquí en México y cuando habló a los obispos, ustedes saben, en la Catedral Metropolitana, habló fuerte, habló hermoso, se entregó totalmente, como él es libre, habla, hasta el corazón llega todo. Él dice así, me llamó muchísimo la atención varias cosas, pero aquí les quiero leer un poquito lo que habla precisamente con ellos. Dice así: ante todo, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, fíjense en esta frase, sino la debilidad omnipotente del amor divino. ¡Qué frase! La leo de nuevo. Sino la debilidad omnipotente del amor divino. Parece como una contradicción. ¿Cómo puede tener debilidad un Dios omnipotente? Precisamente omnipotente significa todopoderoso. Sin embargo, por el amor, Dios ha querido encarnarse. Ha querido ser uno con nosotros, en medio de nosotros. Ha querido caminar esta historia de salvación con la participación de nosotros y de una manera muy especial con la participación de una doncella de Nazaret que Él quiso que fuera su madre. Un Dios omnipotente que todo lo puede, que no necesita de nada ni de nadie, ha querido necesitar al ser humano porque lo ama. Y así lo pone en estos términos el Papa Francisco: en la debilidad omnipotente del amor divino. Te lo digo de otra manera: Dios está loco de amor por nosotros. Un Dios que se entrega, el máximo mártir, en una cruz para darnos la vida. Un Dios que hace realidad lo que dice el Evangelio, de dar mucho fruto, tiene que pasar por la muerte, por la cruz, para resucitar. Y esa resurrección no es un espectáculo. Es para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y ahí debe de encontrarse nuestro corazón. Ahí es nuestra fuerza, hermanos. Ahí es nuestra fuerza, en aquel que ha vencido el pecado, en aquel que ha vencido la muerte. Y ha querido hacer toda esta historia de salvación porque está loco de amor por ti. Loco de amor por ti. Se entregó hasta la cruz. Se entregó a la muerte para darte vida. Todos estos ejemplos de San Lorenzo que estamos celebrando el día de hoy, de tantos mártires, no es buscando el sufrimiento por el sufrimiento. Es para que tú encuentres a ese Dios omnipotente que tanto te ama. Es para que tú encuentres la salvación. Es para que tú encuentres la plenitud. Y con ello, y desde ello, es la alegría de tener y de seguirlo en esa misma entrega a tus hermanos. Como digo, de manera muy especial, María. María que con ese sí entregó su vida. Tú sabes perfectamente que en la ley judía, en aquel tiempo, una mujer que iba a tener un bebé fuera de matrimonio, la apedreaban hasta la muerte. María no cometió ningún pecado, que quede claro. Pero ¿cómo se lo puede explicar a su pueblo? ¿Cómo se lo podría explicar? Ella dice sí, sin saber qué podría pensar José, el amor de su vida. José en su momento también dijo sí.
Ese sí, entregando su vida, todo su ser, para que nosotros tengamos nada menos que a Dios omnipotente en medio de nosotros, aquel que tanto te ama. Esto lo tienes que transformar en tu vida. Posiblemente el Señor te conceda, me entenderán este término, te conceda la alegría de derramar tu sangre en esa misma cruz de Cristo. Porque creo que eso es un don. Pero también el martirio se tiene que traducir en la vida diaria, en cada momento, en cada entrega. Ese sí al Señor, ese martirio, si lo quieres llamar así, constante, cotidiano, es la entrega en ese loco amor de Dios por todos. Hacer todo lo necesario para que el que está a mi lado sea santo. Sea santo. Estamos llamados a eso. Y nos vuelve a repetir: no tengas miedo. No tengas miedo de entregar tu vida por el amor y en el amor misericordioso de Dios. No tengas miedo de morir y dar mucho fruto en el amor de Dios. No tengas miedo de darte totalmente en ese hogar, en esa familia, en ese trabajo. No tengas miedo de que en cualquier relación que tú tengas, relación humana, se transforme en una verdadera historia de salvación. No tengas miedo de amar, pero amar realmente. Amar entregando tu vida por los demás en el amor misericordioso de Dios, para que el otro tenga vida y tenga vida en abundancia. Que el Señor nos ayude en cada momento, en cada instante, en cada lugar donde nosotros nos encontremos, para que lo sigamos, como dice el Señor en la Sagrada Escritura, y lo sigamos con tanta alegría, que nos contagie la locura del verdadero amor omnipotente de Dios. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor, que con su poder hizo fuerte en el combate al mártir San Lorenzo. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles, imitando a San Lorenzo, se sientan libres de las ataduras de las riquezas y sepan reconocer en los pobres el tesoro más grande de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los diáconos, llenos de espíritu de sabiduría, sean buenos administradores de los misterios de Dios y no se limiten a anunciar el Evangelio, sino que lo escuchen también en su corazón. Oremos. Te rogamos, Señor, para que quienes tienen poder en el mundo, estimulados por el testimonio cristiano, vivan al servicio de la justicia y alejen las situaciones de miseria y de subdesarrollo. Oremos. Te rogamos, Señor, para que quienes se sienten probados o son perseguidos por el nombre de Cristo, consigan la fuerza que hizo vencer a los mártires en su combate. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el testimonio de los mártires fortalezca nuestra fe y dé vigor a nuestra vida cristiana. Oremos. Te rogamos, Señor, por Aurora Mercado Montiel, en su segundo año que Dios la llamó a su presencia. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, que socorres nuestra debilidad con el ejemplo de la fortaleza de San Lorenzo, escucha nuestra oración y haz que, participando en la pasión de tu Hijo, alcancemos la gloria de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría te presentamos en la festividad de San Lorenzo y concede que nos sirvan de ayuda para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Lorenzo mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder y convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas y congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, y a todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de tus hijas y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que hemos celebrado en la festividad de San Lorenzo, en cumplimiento fiel de nuestro servicio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, permítanme invitarlos. Este viernes es 12 de agosto, y como todos los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Los esperamos en la explanada del Bautisterio, aquí de este lado, a las 7. Ya desde las 6:30 ya andamos ahí, pero es a las 7 cuando comenzamos el Rosario, este viernes 12 de agosto. Inviten pues a sus familiares y amigos. Y la otra invitación, hermanos, es a conocer quién es la Virgen de Guadalupe, porque ella está parada en medio de la luna negra. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta con esa posición, incluso esas manos juntas, etcétera? Todo lo que es el códice de la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Por qué exactamente del 9 al 12 de diciembre de 1531 se aparece? ¿Por qué exactamente en ese día? En fin, todos estos conocimientos, vamos a tener un curso básico sobre el acontecimiento guadalupano, nada menos que en Capuchinas, aquí en Capuchinas, al ladito de la antigua Basílica, todos los miércoles y en la tarde, para que puedan asistir todos los que en la mañana trabajan o estudian, en la tarde de 5 a 7 de la noche. No es muy noche, así que de 5 a 7 de la noche, todos los miércoles, y vamos a comenzar el primer miércoles del próximo mes, para que ya lo agenden. El primer miércoles de septiembre comenzamos este curso básico, así todos los miércoles hasta finales de noviembre. Es un curso básico de todo el acontecimiento guadalupano. Ahí están en los aviseros más datos precisos de todo esto. Creo que el hermano diácono también tiene un aviso. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.